interés por el deporte del motor yo creo que nace a la vez que nazco yo. Mi primer coche ya tenía barra antivuelco, ya tenía cinturones de seguridad de 4 puntos, pero me di cuenta de que no se daban las circunstancias para poder competir en automovilismo y bueno, pues estuvimos compitiendo durante muchísimos años con las motos hasta que en el año 2002 fue cuando decidimos dar el salto y empezar en el automovilismo. Lo que realmente mueve a un piloto amateur a estar cada fin de semana luchando y a que tengas que hacer miles de kilómetros es la pasión. Este deporte me ha dado muchísimas satisfacciones y luego también hemos conseguido muchos títulos a lo largo de toda la trayectoria. Hemos logrado hasta ser campeones de España absoluto. Por reseñar alguno más, el último que hemos conseguido en el Rally Costa de Almería, que es un premio que, bueno, pues que cualquier piloto de rally desearía tener, teniendo en cuenta que es el rally más antiguo de Andalucía y uno de los más importantes de España. Cuando estás conduciendo, la sensación es, no sé, estás un poco con la mente, solamente en ese momento, no hay otra cosa que te ronde por la cabeza, simplemente el intentar de hacerlo lo más rápido posible, lo mejor posible. Son retos y son metas que nos marcamos que al final vas consiguiendo y eso te hace ver que en la vida, no solamente en el deporte, en la vida misma, en el trabajo, en la empresa, en la familia, al final con trabajo, con esfuerzo y con dedicación se puede conseguir todo.